Unilever, esta compañía de productos de consumo, está destinando 90 toneladas, me confundo de cámara, 90 toneladas de productos alimenticios y de limpieza de las marcas Knorr, Camay, Dove, Pond's, Rexona y otras más para 235 mil mexicanos. Y lo hará en alianza con los DIF estatales. Segunda noticia más importante, Grupo Bimbo está anunciando donativos en México por 200 millones de pesos que se destinarán, entre otras cosas, a la unidad temporal COVID-19 en el Centro City Banamex. Se entregarán 2.5 millones de cajas de desayuno. Esto es lo que hará Bimbo para enfermeras, médicos y personal médico. También se entregarán 1 millón de cubrebocas a los dueños de las tienditas. Y la tercera noticia más importante es la empresa Pisa Farmacéutica está informando que donó cerca de 1 millón de los sueros orales Electrolit. Ahora, las agencias más activas de este jueves 16. Las agencias más activas, Alter Praxis, CIMAT y Burson Kohn & Wolf son las principales agencias y más activas. Pues amigos, con esto estamos llegando ya al final de este programa. Les agradezco que hayan estado conmigo durante toda esta transmisión. Mañana a la 1:30 de la tarde con todavía más entrevistas de negocios, consejos para sus empresas y todo lo vinculado con esto. Que estén muy bien, muy buena tarde y hasta la próxima.